El distrito que yo recorro todos los días, que es el distrito 23, tiene tres tipos de problemática en materia de mujeres. Y uno es las mujeres que trabajan en el campo, las mujeres que trabajan en el sector pesquero y las que se dedican al trabajo de comercio. Son todas. Es la típica situación en la que la mujer desde su hogar borda, vende zapatos, vende joyería, y que no hay en estos momentos programas que les permitan a ellas seguir incrementando o acrecentando a través de apoyos que hoy traemos en propuesta real. Hay un alto porcentaje de mujeres que están viviendo discriminación laboral, que están viviendo discriminación desde el momento en que no se les paga lo mismo que a los varones por realizar no solamente un trabajo igualitario, sino muy superior muchas de las veces, porque la mujer da el tiempo extra, la mujer siempre busca dar el plus, en ese sentido no es bien remunerada. Hay una lucha muy importante en materia de política con perspectiva de género, en el servicio público, en el ámbito empresarial, educativo, en el que tenemos que trabajar en favor de las mujeres.